audición es uno de los sentidos que va de la mano con el desarrollo del habla y el aprendizaje. Sin embargo, quienes tienen dificultad para oír no contarán con la oportunidad de comunicarse de forma normal. La directora del Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y Lenguaje, Fabiola Hernández, explicó que la asociación que preside se da la tarea de atender a personas de escasos recursos que tienen problemas auditivos y de lenguaje. Explicó que las causas que generan la pérdida de la audición son desde el nacimiento, por genética y por la falta de información para atender de forma correcta el embarazo. Hay causas después del parto, ¿no? Como los medicamentos ototóxicos, ¿no? Que también después del nacimiento pueden generar una pérdida auditiva. Son gastos verdaderamente muy altos que las personas no pueden cubrir, ¿no? Entonces, se buscan aquí que esas familias obtengan algún apoyo con alguna organización, con alguna dependencia del Estado que puedan apoyarles en esta donación de auxiliares. Dijo que lamentablemente quienes cuentan con problemas auditivos no gozan de las mismas oportunidades para realizar actividades cotidianas, factores como la discriminación, la falta de oportunidades laborales y aunado a ello la falta de promoción del lenguaje de señas mexicanas no permite a esta población contar con una vida productiva. En las aulas regulares, el ser aislados, ¿no? El no tener la capacidad de realizar una evaluación con respecto a este tipo de discapacidad. En cuanto a lo laboral, pues bueno, también el impacto tiende a ser grande, ¿no? Porque actualmente me parece que se están ofertando algunos espacios para personas con discapacidad, pero están recibiendo más aquellas personas que tienen por lo menos un 60% oralizado, ¿no? Y una pérdida auditiva quizá moderada. Las carencias en materia de educación son aún mayores. En la capital oaxaqueña solo existen 6 escuelas primarias, una secundaria y un bachillerato con un aula abierta donde existe la presencia de personal dedicado a la atención de personas con problemas auditivos y de lenguaje. Las personas con esta limitante solo aspiran a tomar cursos técnicos, pues no existe preparación profesional para los mismos. Indígenas del estado de Oaxaca, existen muchas familias con personas sordas y entonces no tienen desde los gastos para cubrir el traslado a la ciudad y realizarse este tipo de estudios, ¿no? Lo segundo es pues la falta informativa, ¿no? De a dónde pueden acudir una vez que ellos son conocedores de que tienen alguna persona o tienen alguna discapacidad auditiva, ¿qué pueden hacer, ¿no? ¿A dónde pueden ir para buscar información, para que les den seguimiento? Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.